Gracias por acompañarnos. Esto es Lecciones de la Biblia. Hoy con el título La iniquidad de los amorreos. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro texto está en el libro de Deuteronomio capítulo 2, versículos 33 y 34. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Este es un tema que hay que entrarle de frente. Aquí hubo una destrucción de personas. Dios mandó destruir a los amorreos. En este caso comenzaron por el rey de Seón, de los amorreos. Y aquí hay toda una controversia de que Dios es sanguinario, Dios mandó matar gente. Miremos el contexto para entenderlo. Cam es hijo de Noé, y de Cam, un hijo rebelde, un hijo contumaz, un hijo burlón, nació el pueblo de Canaán. Los cananeos. Era toda una zona grande por donde Abraham atravesó, bajando de Ur de los Caldeos y subiendo hasta Harán, y bajando de Harán hasta Egipto. Toda esa zona es Canaán. En Canaán había un pueblo confederado, no tenían un solo rey, eran como muchas confederaciones, que se les llaman los amorreos. Los amorreos vienen de la palabra amurru, babilonios, que subieron desde Ur de los Caldeos. Y estos babilonios, lo que hicieron fue poblar la mayor parte de Canaán. ¿Quiénes eran ellos? Eran paganos que no creían en Dios. Eran crueles, eran despiadados, eran depravados porque sus cultos estaban ligados a la sexualidad y el rebajamiento de la sexualidad. Eran despiadados y finalmente eran un pueblo malvado. Ahora, a estos amorreos, Dios en todo el tiempo de Abraham les dio el evangelio, pero estos 40 años donde Israel dio vuelta en el desierto, donde estaban cerca, ellos eran testigos de todo lo que Dios había hecho con Israel y del Dios de Israel. Cuando van a conquistar Jericó, el informe dentro de Jericó a los dos espías es: nosotros sabemos qué es lo que Dios ha hecho con ustedes, de los poderes, de cruzar el Mar Rojo, del maná. Por eso nuestro corazón está como agua del susto. Claro que sabían. Y entonces ahora Dios los manda a destruir. ¿Por qué? Pues es la misma situación que ocurrió en el diluvio, porque una generación tras otra se volvía más perversa. Sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, y Dios los destruye con el diluvio. Ahí no decimos nada. Pero con la destrucción de los cananeos, que es una repetición de lo del diluvio en pequeño, ahí sí hablamos de un Dios sanguinario. Pero esto se va a repetir en el día del juicio final, cuando Dios destruya a los impíos después de haberles dado todas las oportunidades de salvación. Dios es sabio y las cosas hay que entenderlas dentro de su concepto. ¿Por qué Dios no mandó destruir los edomitas o a los arameos o a los egipcios? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí a este pueblo? Porque habían rebasado la copa de la perversión. Y entonces ahí Dios dice, o los destruyen o los contaminan a ustedes. Y ojo, no los terminaron de destruir. Se casaron con los israelitas y años después les causaron su apostasía en la división de los dos reinos. No hay un Dios sanguinario y cruel. Es un Dios, como dice Isaías, con una obra extraña de destruir. Y hay que entenderlo dentro de este concepto. Muy pronto, Dios vendrá a hacer la misma tarea. Pero nosotros, que le amamos, podemos estar seguros de la salvación. Oremos juntos. Padre bueno, ayúdanos a entenderte en los contextos, a no juzgarte y a respetar tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este mensaje. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.